en video. Y nosotros les vamos a mandar sus nombres a la taquilla para que puedan recoger su boleto sencillo. 4 pases sencillos que tenemos. Y también no se pierdan ojo por ojo, diente por diente, basado en la novela de William Shakespeare, Medida por Medida, del director Mauricio Jiménez, en el foro La Gruta, en el Centro Cultural Helénico. Yo voy a subir hoy mismo en el portal de Goteando un ¿cómo se llama? Flyer, para que ustedes lo presenten en su celular en la taquilla y les den el 50% de descuento. Está en Avenida Revolución 1500, en la colonia Guadalupeín. Son los sábados a las 7 de la noche hasta el 4 de julio. No se lo pierdan, por favor. Está muy divertido. Y, por favor, Pepita, dinos tú de tu show, ¿qué nos tienes de regalo o algo? Sí, mis amores, sí les traje regalos, porque las veo muy pobrecitas. Sí les traje regalos, mi amigo Mario Vélez se mochó. No. Sí, pues les están... Gracias. Pues mejor ve a vernos. No sabía que estaba haciendo Mario. Sí, bueno, ahorita vamos a tener un show el sábado, sábado 20 de junio, en el Diamante Negro, que es Luisiana 99, esquina con Dakota. Se llama Show de Comedia y Romance. Vamos a estar haciendo, pues hay cosas para los papás, ¿verdad? Nuestros papás mexicanos, que son tan encantadores algunos. Sí, algunos otros son muy desgraciados. Pero bueno, les traigo 3 cortesías, 3 covers para los primeros papás. 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 No papacitos, papás, papás. Mira, si están papacitos y son buenos papás. No vas a pensar bien. Sí, lo voy a pensar. Y que te digan por qué son buenos papás, que se comuniquen contigo, ¿te parece? Ok, ¿qué te parece si hacemos ahorita un video, lo subimos a la página de Gaboteando y ahí hacemos la trivia, te late? ¡Ay, Gabo, siempre me convences! Juan y Barches también va a hacer lo mismo, sí, con las brujas. Y pues los esperamos también, ¿no? Díganles al público. Vayan a ver Experimento, no se la pueden perder, de verdad. Es una obra espectáculo, porque van a vivir la emoción y la sensación de estar dentro de un cuarto psiquiátrico en el hospital Fray Bernardino Álvarez. Sí. Otra vez no. Sí, los esperamos en Microteatro, ahí en la calle de Roble número 3, en la colonia de Santa María de la Ribera. Tenemos Violet Parking, Bar, restaurante, y está muy cerca del metro y Metrobús Buenavista. Sí, tenemos un elenco bastante amplio, porque pues, como dicen, ellos tienen mucho trabajo, entonces pues, tenemos que compaginar todo. Entonces tenemos a Irene Moreno, que es una increíble sexóloga y conductora. A Brice Orozco, Michelle Rodríguez, Tania Ibáñez, Tania Valenzuela, Tony Batres, Agustino Cegueda. Tenemos un actor invitado que es que me alegra mucho tener, que es Efraín González. Tenemos a Daniela Nea, Jimena Cornejo, Citlali Rodríguez, Regina Moreno, María Silva, Luz Aldán, Esther Saba, otra actriz invitada que es que hoy es su debut, su debut de despedida, que es Leticia Mezcua. ¿Quién más me falta? Porque ya son Jimena, ya la mencionaste, creo que ya están todas. Sí, no te falta nadie. Lalo López, José Razo y Daniel Manrique. Entonces, son un chorro, todos alternan funciones. Pueden checar en las redes sociales los rol de elencos, porque subimos cada semana el rol de elenco. En Experimento México en Facebook y Experimento MX en Twitter. Y pueden usar el hashtag por tus clásicos, ahí por si nos quieren tuitear, si nos quieren seguir. Para que vengan a espantarse un poquito con un thriller de terror en 1974 aquí en México, en el hospital Fray Bernardino Álvarez. Eso.